Okay, this is my hotel room 215. This hotel name is Hotel Inglaterra. Okay, let's go check the outside. The way Hiro is doing the tuna tartare, he first has to mince cut the meat in small little pieces. El primero está cortando el atún en pequeños pedazos, lo hemos todo. Un poco de cebollino. This is actually one of Hiro's most popular requested dishes in Miami. Esto es uno de los platos más populares de Hiro en Miami. Aguacate, frijoles negros. A continuación ponemos el plátano macho maduro frito.
muchacho. Important thing for the chef, you know, and of course a sharp knife, but it's exactly my extension without. The motion he does, he basically, like every chef knows, he uses his index finger to guide the knife coming up and down. Lo que hace fundamentalmente es utilizar su dedo índice para el movimiento hacia arriba y hacia abajo del cuchillo. After years of doing this, después de hacerlo durante muchos años, you can basically look away. Te puedes quitar la vista de lo que estás haciendo. Are you having a good time? Here. See. But there's an egg in the shop. It's not when he cuts from one side to another, not only do it have to be very, very thin. Cuando corta de un lado a otro, no solo tiene que ser muy fino. But he also has to cut them all the way from one side to the other. Sino que también tiene que cortarlo igual de un extremo al otro. As he cuts from the right side to the left side. A medida que corta desde el lado derecho al izquierdo. And he runs closer to the left side. Y se acerca más al lado izquierdo. There's really nowhere to hold the cucumber. Realmente no tiene donde agarrar el pepino. This is where it becomes dangerous. Y ahí es donde se hace peligroso. And many people have said, has Nero cut himself? Muchas personas han preguntado si él se ha cortado. Any chef in this room knows that if you don't cut yourself at least a few times, you are not cooking. Y todo el mundo aquí sabe que si no se corta al menos tres veces es que no está cocinando. But he knows that a lot of people remember him, so he wanted to do this again for anyone who didn't see it last year. The knife has to be very sharp in this exercise.
En este ejercicio nuevamente el cuchillo tiene que estar muy, muy bien afilado. And you need to have the right amount of tension holding the cucumber with one hand and holding the knife in the other. Entonces hay mucha tensión, mucha presión, porque tiene que sostener el cuchillo en una mano y el pepino en la otra. If you don't use the right amount of strain to hold the knife, si la fuerza con que agarra el cuchillo no es suficiente, and the other hand doesn't push hard enough against the knife, y la otra mano no empuja contra el cuchillo lo suficientemente fuerte, you're not going to be able to do this task. No podrá hacer este trabajo. So it's kind of like playing Russian roulette. Esta es una ruleta rusa, más o menos. De atún. They lightly season it and they sear the outside. They lightly season it with salt and sear the outside. Así que entonces lo sazonan con sal, etc. y la parte de afuera. Sellado. Because of time restraints, Hiro had already seared this piece of tuna inside the kitchen in the back. Entonces ya él selló, sazonó y selló este pedazo de atún en la cocina de atrás aquí. Por el problema de tiempo. But normally this dish is done when they sear exactly when it's ordered by the customer. Y este plato se hace en el momento en que lo pide el cliente. This is a very popular appetizer, or as we learned yesterday, like an izakaya. Es un entrante muy popular. Izakaya basically means like a tapas or a small dish or an appetizer. Es que es un tapas o un pequeño plato o un entrante. Ahora cebolla. The first ingredient is diced onions. O sea, cebolla picada en dados o picadas en pedazos pequeños. Right now he's preparing the salsa part because it's going to be a mango salsa on top of this tuna tataki. Entonces está preparando una salsa aparte. Tomato. Tomato. Now when the show's over, we're going to need some people to come up and try this, okay? We'll let you know when. Entonces, cuando termine la presentación, vamos a tener necesidad que algunas personas suban y lo prueben. Y después les avisaré. Mango.
ajonjolí, semilla de ajonjolí. This is pontu sauce. Pontu sauce is basically like a soy sauce base, but it's got some citrus from a yuzu, like yuzu fruit, which is very popular in Japan. Esto es pontu salsa pontu, que es salsa de soya, pero tiene cítrico, un cítrico muy común en Japón. Entonces se mezcla el vinagre de arroz con salsa de soya. Entonces no era cítrico, sino era vinagre. Perdón. Es aceite de oliva. This is oba leaf. Oba leaf is basically like a Japanese basil. It's very refreshing. Entonces esta hoja de oba, que es es una cosa de, típica de Japón, que es ¿cómo se llama? Albahaca. Es una especie de albahaca, pero es típica de Japón. Times the reason why Japanese dishes are so delicious. Muchas veces la razón por la cual los platos japoneses son tan deliciosos is a lot of times that things are prepared. The tomatoes can be cut in advance. Los tomates y las zanahorias se pueden picar antes. But as long as I've known Chef Hiro, pero el tiempo que yo he conocido al Chef Hiro, he always adds a fresh ingredient at the very end, so it brings out the aroma. Siempre los ingredientes frescos lo agrega al final para tener el aroma. When he cuts the oba right before the dish is used. Cuando corta la oba antes de servir el plato. It's sort of like serving a mojito, but before that you hit the mint leaf to bring out the flavors. Sí, es el mojito, pero se pone la hierbabuena al final, ¿verdad? Para que salga el sabor. We also have a very special treat for everybody here. Tenemos algo muy especial también para todos los que están aquí hoy. Scallions. Eso es cebollino, cebolla verde, sí, los cebollinos, supongo que son cebollinos. The last ingredient that he is going to use now. Ahora el último ingrediente. This is a fresh black truffle, summer black truffle. Trufa de verano. Una trufa negra, ¿no? Trufa de verano. This is not de verano. Trufa de verano de. This is not the kind that you would buy in a high-end Italian store that's in a bottle in a glass jar. Esto no es el tipo que uno compra en una tienda italiana que está en un pomo de cristal. This is the kind that's fresh, that's refrigerated from all the way from Italy. Este es fresco y refrigerado y se ha traído de Italia. For one truffle. Para una trufa. It costs us around $40. Nos costó unos $40. They charge $380 for 1 pound. $380 cuesta una libra. It's a very refreshing finish to a beautiful dish. Pero es una terminación muy refrescante para este plato tan delicioso.
gracias a ustedes lo que nosotros hemos podido hacer, lo que es un patrimonio cultural a lo largo de la historia, sino nos permiten también aprender de ustedes cómo interpretan esa herencia y cómo convierten todo eso en un producto nuevo. Gracias a todos los participantes, gracias a los restaurantes que están participando hoy, gracias, estoy viendo aquí al secretario de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, gracias a todos ustedes y espero que esta es la primera vez que lo hacemos aquí, pero espero que no sea la última. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar que el causante de todo esto, el autor intelectual y material, se despida de ustedes por esta tarde. Con ustedes, José Carlos de Santiago. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Quiero mandar un mensaje de afecto muy especial a todos los que han colaborado en este evento, los que nos han apoyado para que esta acción casi fundacional que estamos haciendo aquí pueda llegar a elevar un poquitín el sentimiento, el servicio y el conocimiento de todas las personas de la gastronomía del país. Pero sobre todo, disfrutar, agradecer al embajador de España la cesión de esta maravillosa casa y la oportunidad de que todos... Estaban en contra también.
Thank you.
I'm at the restaurant, Maria. Okay, this is a ceviche langosta. It's a lobster ceviche. And he has a carpaccio de pulpo. It's an octopus carpaccio. So very, very my favorite one. This is a tuna tataki. Sencillamente la gachacha. Y aquí estamos terminando aquí el cubanito aquí, que es otro tradicional cubano. Es similar a Bloody Mary pero con ron. Y también tiene especies. Pásame ahí la pimienta negra, señor Kaki. Y terminamos con un poco de pimienta negra para condimentar. ¿No viene, cabrón? ¿Viene? Viene aquí, pero tiene. Thank you.